Chicas, las que se van agregando, háganle acordar a las demás que está el vivo, así no se lo pierden. Hola. Hola, G. ¿Me escuchás bien vos? Todo bien. Sí, pero por momentos se me tilde la imagen. Ahí está. A ver, ahí. ¿Escucha a mí? Ahí sí se te escucha. Ahí se te escucha y te vemos. Ah, bueno. Sumamente mal. Hola, chica. ¿Te anda mal? Bueno, mientras esperamos que allí se le vaya conectando la conexión, que ahí por momentos la veo y por momentos la pierdo. Para los que se van agregando, les comentamos que hoy teníamos planificado hacer un vivo con Infancias Libres en conmemoración, podríamos decir, o para darle otro giro a lo que es el Día de la Niñez, el Día de las Infancias, y tener en cuenta, ¿no?, las infancias trans, que son aquellas que siempre relegamos o dejamos de lado siempre al momento de hacer los planteos en términos generales, ¿no?, en cuanto a derechos, planteamientos de la ESI y demás. Y nos pareció lo mejor y la buena onda de la gente de Infancias Libres, que nos atendió enseguida y que enseguida dijeron que sí a la propuesta. Nos pareció buenísimo poder hacer este lazo, poder tejer redes entre nosotros y hacer este vivo para saber un poco más de lo que hace Infancias Libres como asociación civil, que tiene un trabajo súper importante en lo que es en el territorio nacional, y saber un poco más, ¿no?, sacar un poco de dudas respecto a algunos cuestionamientos también que se hace la gente respecto a decidir, de alguna manera, ahí la perdimos allí, ahora la vuelvo a conectar. ¿Puede de alguna manera decidir o tomar esa iniciativa de querer pasar por la transición a su sexo opuesto, a su género opuesto? Fueron bastantes interrogantes las que se nos plantearon en primer momento a nuestra mensajería de Instagram, y bueno, nos pareció lo mejor dejarlo para contestar en este vivo y con personas que realmente saben de la temática y tienen una trayectoria en pos de garantizar los derechos de niños, niñas y niñas trans. Recuerden que también las personas trans pueden ser no binarias, entonces está bueno hablar de niñas trans y no solamente de niños o niñas desde esa concepción binaria. Vamos a esperar a ver si G se puede conectar, que tenía mala conexión. Todas las preguntas que tengan, las podemos responder, vale, sobre todo a G, que calculo que tendrán sus preguntas. Es un buen momento. Siempre que las cosas se pregunten con respeto, son bien recibidas. Ahí estamos, G. Ahí está. Ahora. Vamos. Ay, Dios. Es que me están dando súper mal el internet, perdón. Tuve que volver a cerrar y volver a entrar. Hoy tiene un mal. Creo que estamos. Estamos todes así, me parece, con el internet. Sí, lo que pasa es que estamos todes usándolo y creo que eso también influye un poco en lo que es la conexión. Bueno, G, queríamos. Sí, por supuesto. En principio, que nos cuentes un poco qué es lo que hace Infancias Libres, que le cuentes a la gente cuál es su trabajo. Bueno, Infancias nació hace 3 años de la mano de Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, para quienes no la conocen. Luana es la primera niña que obtuvo su DNI sin instancia judicial, que refleja su identidad de género, con 6 años. Y bueno, ella empezó esa lucha, digamos, en el año 2013, y desde ahí. En realidad cuando escuchó a su hija a sus 2 años, ¿no? Pero
ahí creo que le puso el nombre, ¿no? Y se empezó a hablar de lo que era infancias trans. La compañera estuvo muy sola e incluso fue defenestrada por la sociedad, por los medios de comunicación y demás. Pero entre esas cosas también pudo colectivizar la lucha con su bibliografía que escribió, que en ese momento era Yo Nena, Yo Princesa, y que nos ha llegado a un montón de familias que estábamos pasando la misma situación. Y creo que justamente por esa demanda que surge de un montón de familias que no teníamos la información, porque vos tenés una niñez trans en tu casa y no hay ninguna institución, digamos, ningún organismo estatal ni de salud, educativo y demás, que te pueda dar una respuesta. Entonces, en base a esa demanda de un montón de lugares del país que se empezaron a comunicar con Gabriela, nace la Asociación Civil Infancias Libres hace 3 años y bueno, nos empezamos a organizar, digamos, se colectivizó esa lucha y entendimos que no era solamente el caso aislado de cada uno, cada una, sino que era una realidad, ¿no? Que las infancias trans están y que están un montón todavía, digo, invisibilizadas, acalladas, reprimidas en sus hogares, pero bueno, las familias que pudimos acompañar nos empezamos a organizar. ¿Por qué? Digamos, entendimos que con la Ley de Identidad de Género, que es la 26.743, no quedaba ahí. Digo, agradecemos esa ley y estamos muy orgullosos y orgullosas de todo el colectivo travesti trans que ha peleado para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener ese documento, pero que, bueno, no termina ahí. El documento es como el principio, ¿no? Y eso también un poco refleja a la compañera en su segundo libro, que es el de Mariposas Libres, y que ayer fue declarado por la provincia de Buenos Aires, de interés cultural. Así que también, ¿no? Como que refleja esa lucha después de ese DNI de Lugano. Y bueno, así más o menos nace Infancias Libres. Hoy, en la actualidad, estamos acompañados por un equipo interdisciplinario, compañeros, compañeras de diferentes espacios, ¿no? Desde psicólogos, licenciadas en expresión corporal, digo, payasa, la compañera Vanina Grossi, ¿no? Y un montón, docentes y demás, talleristas que se sumaron a esta causa, que se pusieron esta causa al hombro y que también trabajan a la par de las familias, digamos, ¿no? Así que estamos ahí en eso, ¿no? Empoderando a estas niñeces que van desde los 6 años, pero que han empezado a los 4 años a estar en el espacio, 3, 4 añitos, y hasta los 17, que también está el equipo de adolescentes. Así que es como varios trabajos, después se trabaja con papá y mamá también, se trabajan con los hermanos cisgénero, que son los que acompañan a estos niños, niñas y adolescentes trans, y travestis, así que bueno, se puso como copado el trabajo y se está organizando bastante. Buenísimo, la verdad que es un trabajo excepcional el que están haciendo. Desde Red Contra la Violencia siempre destacamos el trabajo y la importancia de hacer foco en todo lo que es la temática trans, viendo y entendiendo, ¿no? La carencia que hay en términos generales, que como vos decías recién, no nos alcanza con una ley de identidad que claramente entendemos, incluso desde un punto jurídico, que es una ley ejemplar en América Latina, pero hay un montón de políticas públicas que faltan a que acompañe, ¿no? Todos estos avances que hubo, que realmente son significativos, pero claramente nos falta un montón. Te quería preguntar también si nos podías contar desde tu experiencia cómo fue todo el paso de la transición. Muchas veces, en realidad la transición, como hablamos siempre con una compa, que ya, bueno, tiene sus años y ya la etapa de transición, si bien ella la pasó de adulta, fue como diferente y ya es como que ya lo tiene recontra cocinado. ¿Cómo es la etapa de transición como mamá? ¿Cómo viviste esa experiencia? Tenemos siempre los cuestionamientos quizás, o las dudas a veces, porque a veces vienen dudas bien intencionadas, por falta de entendimiento y de conocimiento, respecto a ¿cómo sé que mi hijo, mi hija, mi hije está pasando por una etapa como esta?
¿Y cómo identifico que no es solamente una etapa o que sí o sí va a pasar por una transición como identidad trans? Siempre las preguntas vienen de ese lado y a veces a quienes no estamos tan metidos en el tema, tan metides en el tema, o que quizás no tengamos la suficiente formación o estemos en formación, nos cuesta contestar. Vos desde tu experiencia, ¿cómo viviste esa etapa? En línea general, o sea, en la particularidad, mi hija desde siempre pudo expresarme, digamos, que yo me había confundido con ella, digamos, ¿no? No soy un varón, soy una nena y me llamo Morena, digamos, ¿no? El tema es que no podía escuchar yo por un montón de prejuicios. En líneas generales, lo que sucede es esto, no tenemos la información y nos aterramos y creo que empiezan a salir a la luz todos esos prejuicios que creíamos no haber tenido, ¿no? Porque siempre lo trans y lo travesti lo veo de la vereda de enfrente, Claro. ¿no? Como, bueno, sí, yo no discrimino, o siempre están estos comentarios, bueno, yo tengo un amigo puto, una amiga lesbiana, ¿no? Digo, de la vereda de enfrente pasa. El tema es cuando una niñez te está diciendo, y siempre desde esta mirada adultocéntrica que tenemos de que nosotros los adultos y adultas tenemos el saber. ¿Y cómo esta niñez va a poder decir lo que, o cómo va, porque lo primero que te dice la sociedad es cómo va a decidir siendo tan chiquito, tan Claro. chiquita lo que quiere ser? También para aquellas personas que no saben esto no se decide, digamos, Claro. esto se siente, es la construcción que va haciendo cada persona, solamente que en este caso estas niñeces rompen con esa norma del deber ser, digamos, ¿no? Claro. Y ahí es donde nos agarramos de los pelos y decimos, nos vienen a patear el tablero de las estructuras que ya tenemos. Y que además es un tema que no nos enseñan en ningún lado se habilita que hay otras posibilidades de ser, ¿no? Claro. Cuando vemos a una travesti, a una trans adulta, pensamos que, bueno, de grande, de un día para el otro, dijo, bueno, voy a ser travesti y voy a ser trans. Y sin embargo, no, es una infancia que se les ha robado a muchas compañeras y compañeros, ¿no? Que se les ha imposibilitado esta escucha, porque los niños y las niñas, la voz siempre la tuvieron, digamos, ¿no? El tema es que se ha corregido, ¿no? A los golpes, a los castigos, a la expulsión. El primer lugar de expulsión sigue siendo la familia. Exacto. Y en este caso, los niños y las niñas, digamos, de infancias libres, han podido sortear, con obviamente un proceso, ¿no? Con a veces esperar esos tiempos que tenemos los padres y las madres para poder escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y también porque había ya un camino recorrido, digo. Muchos y muchas nos reflejamos en Luana, por ejemplo, ¿no? Yo la vi a Luana y dije, es mi hija, o sea, mi hija puede ser así también, está esa posibilidad. Y creo que pasa por ahí, me parece que es un poco ponerse, o sea, te empieza a hacer ruido, vos te das cuenta que no es un juego, que va más allá de un juego. Incluso hay muchos niños y niñas, ¿sí? Que no pueden expresarlo. Porque por la personalidad de ese niño o la niña, por ese contexto que va leyendo de que no puede habilitar esa palabra, o por lo que sea, no lo puede decir, y lo han manifestado, nosotros nos hemos dado cuenta, en el 2018 hicimos un relevamiento que muestra justamente estas primeras manifestaciones, y muchos han repercutido en lo que es una sintomatología a nivel corporal, físico, que no condecía con ninguna enfermedad, digamos, familias que han recorrido millones de hospitales, especialistas, y no les podían explicar por qué, por ejemplo, sus hijos y sus hijas tenían una dermatitis que no se le iba con nada, por ejemplo, ¿no? Tenían pesadillas a la noche constantes. Tenían broncoespasmos que a pesar de los tratamientos no se les iban. Tenían ataques que nosotros en ese momento pensábamos son como berrinches, y no, eran ataques de llanto,
de caídas de cabello, ¿no? A estos niños y a estas niñas se les caía el pelo, ¿no? Todo eso emocional, que quizás no podían decirlo, o que lo decían y que no eran escuchados y escuchadas, lo iban manifestando a través de la corporalidad. Que después, recogiendo todos estos testimonios de las diferentes familias, nos empezamos a dar cuenta que no era un caso aislado de lo que le pasaba a mi hijo o a mi hija, ¿no? Niños y niñas que se hacían pis y caca, ¿no? Que ya habían dejado los pañales hace un montón y que se hacían pis y caca. Niños que han fantaseado con la muerte como solución y como escape, ¿no? Como, bueno, esto que me está pasando no está bien que me suceda porque todo el entorno me está diciendo que no puede ser y que fantaseaban incluso hasta con la muerte, ¿no? Como salida de escape. Que eso también es una gran problemática. Y que así todo, a pesar de escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestras hijes, no sabemos si van a poder sortear eso, porque después tienen que estar batallando constantemente con todo el entorno, con todos los otros espacios de sociabilización, como lo es la escuela, el sistema de salud, amigos, amigas, ¿no? El club o donde tengan que estar recorriéndolo. Y que hoy Claro. tenemos una tasa muy alta de suicidio, mayormente en la adolescencia, de un 40% también, ¿no? Y que la expectativa de vida tampoco se mueve de los 35 años de edad. Entonces, por eso también es nuestra organización y nuestra lucha, Claro. ¿no? Queremos como cambiar eso. Sí, es que yo creo profundamente y lo digo también como mamá, que una de mis preocupaciones, creo que sería exactamente la misma, ver los números, ver las posibilidades, ver cómo la sociedad muchas veces relega y margina también por el simple hecho de ser una persona trans, y creo que también mis miedos pasarían exactamente por los mismos lugares. Obviamente uno que por ahí ya tiene una construcciones previas en cuanto a cómo aceptar o cómo llevar adelante estas cuestiones, ¿no? Simplemente el hecho de respetar y dejar vivir a los otros creo que debería bastar, pero bueno, sabemos que no vivimos todavía en esa sociedad a la que aspiramos. Justamente te iba a preguntar, porque Mica, acá una compañera a la que queremos mucho, que trabaja muy a la par con Red contra las Violencias, ella expresa, ¿no? Siempre lo hablamos de cómo sufrió durante la transición y demás, todo el tema del bullying, y lo que sufrió en el colegio, ¿no? Que a mí me ha contado historias muy fuertes respecto a eso. Y te iba a preguntar, tu hija tiene 6 años, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo lo van viviendo en el colegio? Porque una de nuestras preocupaciones y una de nuestras banderas desde Red contra las Violencias es la falta de perspectiva travesti trans en la ESI. ¿Cómo se relegan los cuerpos y las cuerpas trans en lo que es la ESI? ¿Cómo pareciera que no se permite hablar de que hay otras maneras de otras identidades de género, otras posibilidades de género, otras conductas de género, expresiones de género que no son las esperadas de mujer o varón de manera binaria? ¿Cómo sobrellevas y cómo pueden sobrellevar los papás y las mamás que participan del espacio de infancias libres respecto a las aversiones que muchas veces sufrimos de parte del sistema educativo, más allá de las niñas con los que sus hijos conviven, que muchas veces el problema no está en ellos, sino en las personas adultas que están detrás de ellos? Pero ¿cómo van enfrentando esta cuestión y qué respuestas tienen en cuanto a las autoridades del sistema educativo? Sí, en realidad, partiendo desde el hogar, incluso cuando aceptamos y acompañamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, permanentemente las familias tenemos que estar en un proceso de deconstrucción, pues si no lo seguimos viendo desde la lógica mía, de Claro. mujer, cisgénero, hetero y demás, y estamos, bueno, no sos más el varón, ahora te acepto como una niña y vas a hacer todo lo que las niñas tienen que hacer, ¿no? Primero, desde ese lugar. Segundo, las mismas batallas que se dan en la propia familia. Esto de mamá me acompaña y papá no, y papá me vulnera el derecho, y papá no respeta mi identidad de género. Y entonces, ¿qué hacemos ante ese papá que no tenemos las herramientas para que, de alguna manera, la justicia, incluso la ley de identidad de género, pene de alguna manera a ese papá que no respeta a su niña, ¿no? Esa es una gran problemática también.
Después, por el otro lado, claramente nuestra gran batalla y a lo que más apuntamos al sistema educativo, porque creemos que la educación es una herramienta profunda de transformación social y que es la que puede llegar a legitimar, ¿sí?, las identidades de nuestros hijos y de nuestras hijas dentro de los espacios educativos. Y no solamente por esos niños y esas niñas que están dentro de esos espacios educativos, sino para, digo, forjar una sociedad más respetuosa de la diversidad, ¿no? Respetuosa y que se conozca y que se habilite que hay otras maneras de ser, otras identidades, otras corporalidades. Cuando nosotros siempre hablamos de la educación sexual integral, también la creemos una herramienta fundamental, ¿no? Y creemos que es el camino la educación sexual integral. Pero también le tenemos que hacer esa crítica de que, por ejemplo, a nuestros hijos y a nuestras hijas, hoy esta educación sexual integral les invisibiliza, Claro. ¿no? Porque una niña con pene, ¿a dónde aparece?, ¿no? O un niño con vulva. O también lo que sucede muchas veces es que hay docentes o los pocos docentes que hay que tienen un poco de formación en educación sexual integral, te habilitan a hablar de identidad de género o te habilitan a hablar del eje de diversidad, del respeto a la diversidad, pero sin embargo lo hacen como un eje aparte y no es transversal. O sea, te hablo de que existen personas trans y travestis, pero después todo el año te estoy hablando de la diferenciación entre las corporalidades femeninas y masculinas. Te estoy hablando del sistema reproductor femenino y masculino, ¿no? Permanentemente la ESI tiene ese enfoque de separar y diferenciar entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces también ahí es como, no nos, ¿de qué le sirve hablar en una clase o en un par de clases de identidad de género o el respeto hacia las otras personas o hacia las otras identidades si después te estoy mandando otro mensaje? ¿No? O sea, creemos que debe ser transversal y que esa modificación concreta, con material áulico didáctico concreto bajado del Ministerio de la Nación, es necesario. Porque también, primero que estamos luchando que los docentes, después de, a ver, en el año 2006, hace 14 años que está la Ley de Educación Sexual Integral y que todavía en muchas escuelas no se aplica. No queda como a criterio del docente o la docente. Segundo, quienes no saben o, no, o quienes les parece engorroso o no quieren investigar sobre el tema, lo que van es a la página del Ministerio de Educación de la Nación y buscan de ahí los recursos. Y Claro. esos recursos son estos que reproducen lo binario y lo biologicista. Incluso en época de pandemia y de aislamiento, se ha bajado un material de Seguimos Educando, ¿sí?, que eran esos cuadernillos donde se hacían las clases, sumamente reproductoras de lo binario y de lo biologicista. Entonces, así todos nuestros hijos y nuestras hijas en nuestros hogares siguen siendo violentadas, expulsadas, y no están siendo habilitadas, digamos, por nadie. Y creo que si no partimos de la raíz del asunto, si no podemos visibilizar y hacer que la sociedad entera pueda respetar, creo que seguimos condenando a que siga sucediendo lo mismo. Cuando se habla de travesticidio o transfemicidio social, esto empieza en la infancia. Entonces, si no atendemos la infancia, por supuesto que las adultas y los adultos tienen unas urgencias que hay que atender, ¿no? Eso lo entendemos y lo apoyamos y siempre acompañamos la lucha. Pero si no trabajamos a la par, de raíz, va a seguir exactamente lo mismo y vamos a tener que esperar que para nuestros hijos y nuestras hijas también tenga que haber políticas reparatorias. Y eso es lo que no queremos. O sea, no queremos reparaciones. Queremos cosas concretas y que puedan acceder a los derechos, como cualquier persona, porque digo, ante la ley somos todos iguales, pero en los hechos no. Si mi hija no puede acceder a un derecho, o termina siendo expulsada porque hay niños de la asociación que están desescolarizados porque no pueden resistir en el sistema educativo, entonces no son derechos, son privilegios para algunos, ¿no? Y a eso apuntamos, me parece. Sí, es totalmente entendible. Nosotras también podemos ver distintas. Está bien que nosotras quizás no estamos trabajando tanto infancias, por eso nos pareció
estamos incorporando, ¿no? Pero nos pareció muy propio empezar a hablar de esto, empezar a hablar de infancias trans. Siempre como que se cree que esto únicamente es definible a partir de la adultez, donde uno tiene una madurez determinada como para tomar esa decisión de la transición, de manifestar qué es lo que uno viene sintiendo hace muchísimo tiempo dentro de UNE. Pero, a ver, el refuerzo también está en el hecho de que muchas veces nosotras nos topamos con sistemas de justicia, instituciones del Estado que no toman por ahí denuncias de casos de violencia contra mujeres trans por el hecho de ser mujeres trans, por el hecho de no ser mujeres cisgénero, heterosexuales, que vienen a hacer una denuncia. Acá marqué un comentario que a mí me pareció súper atinado, de Jessy Vargas, que dice que la violencia de género no incluye otras identidades que el de la mujer, siempre hablando de mujeres cis. Y es súper importante esto, y es algo sobre lo que nosotras como organización siempre hacemos mella, de que las mujeres trans son mujeres, y que sufren muchísimo lo que es la violencia patriarcal y la violencia de un sistema que no las apaña, que no las ayuda y que las excluye y margina. Hablando de algo más en una etapa más adulta. Entonces, ¿cómo podemos pretender que el sistema nos permita que nuestros hijos crezcan en ambientes propicios? Que creo que eso es algo que quiere cualquier padre, madre. Si en la etapa de adultez tampoco podemos garantizar ciertos derechos para cierta parte de la población. Y me parece súper importante el trabajo que hacen en cuanto a reforzar los canales de participación de padres y madres que están pasando por esta transición junto con sus hijos. Lo importante de tener una familia que acompañe y apoye a sus hijos en estas transiciones, porque va a definir totalmente lo que va a ser su vida de ahí en adelante. Me pareció hermoso el trabajo que hacen. Y está bueno que más personas, más papás, más mamás, tengan en cuenta que existe esta asociación civil que está trabajando y que claramente es una forma de seguir tejiendo redes entre nosotros, ¿no? Como para ayudarnos en la adversidad que seguimos estando expulsadas de lo que es el sistema, ¿no? Una pregunta que te quería hacer también, que me pareció súper interesante, es ¿cómo pueden hacer padres y madres que hoy estén, o quizás familiares, amigues, que estén escuchando hoy este vivo como para poder pertenecer o contactarse con ustedes o poder articular para ayudarles en asesoramiento y demás? Sí, antes que eso no quería dejar pasar el comentario anterior que hiciste que me pareció interesante y que tiene que ver con esta discusión que también nosotras, las familias, damos, incluso dentro de los espacios feministas, de encuentros, ¿no? De cualquier espacio que podamos llegar ahí, porque nos consideramos transfeministas y creemos que los feminismos nos vinieron a dar un montón de herramientas y creemos que es el camino, ¿no? Pero también damos esta discusión cuando se habla, incluso en la actualidad, ¿no? De estos términos paraguas, diversidades, disidencias, ¿no? ¿Qué luchas? No, no es un tema de protagonismo, es un tema de fijarnos y de pensar que acá hay un solo enemigo, que es el patriarcado, y que en base a eso nos tenemos que unir y hacer, digo, no tiene que haber sectores o pujas o luchas que primen más que otras, y que a veces eso... Hay compañeras que lo pueden visibilizar y obviamente que están, y hay un montón de compañeras que todavía no lo pueden vislumbrar, ¿no? No pueden, a ver, yo acompaño a mi hija y lo primero que tuve que hacer fue reconocer los privilegios que yo tenía, ¿sí? Como mujer. En comparación a. Entonces, creo que partiendo de esa base, o sea, por más que sea una femineidad, cisgénero, y que sea oprimida por este sistema patriarcal, en comparación con mi hija, travesti, tengo privilegio. Entonces, partiendo de esa base, me parece que ahí hay que construir, ¿no? Y eso es un poco la discusión que nosotros venimos a dar. Obviamente que con las compañeras, y las compañeras han ganado los espacios, las compañeras travesti y trans, digo yo,
han ganado los espacios un poco más, se han tenido que meter por la ventana, decimos, ¿no? Muchas veces. Pero están ahí dando la discusión y creo que también han nutrido muchísimo a los feminismos, la mirada travesti trans, ¿no? Sudaca, ¿no? Con teoría crítica travesti de acá y me parece que eso ha nutrido un montón. A nosotras como familia nos ha empoderado muchísimo escuchar a las trabas y a las personas trans. Entonces, siempre apuntamos ahí. Me parece que hay que construir juntes para ser más fuerte y para poder derribar este sistema. Porque si no queda como, bueno, la mujer y las disidencias, ¿no? La mujer y las diversidades, ¿no? Como invisibilizando un montón de identidades que también son súper oprimidas, ¿no? Y que creo que necesitan también de ese abrazo, porque a la hora de abrazar a los feminismos, estas identidades siempre están ahí, ¿no? Lo vemos, no sé, incluso hasta en la lucha por el aborto legal, por más que las trabas no puedan gestar, digo, están ahí bancando los trapos, y no sé, en la marcha de Ni Una Menos, están todas ahí marchando, y sin embargo, cuando llega el 28 de junio, que es la marcha contra los travesticidios y transfemicidios, somos muy pocas las que estamos ahí, ¿no? Entonces ahí también me parece que es como abrir los ojos y dar esas discusiones. Eso por un lado. Y después con respecto a lo que me preguntabas de las familias, bueno, nada, las redes, tenemos las redes de contacto, que es Asociación Civil Infancias Libres, en el Facebook. Después tenemos el Instagram, bueno, que es este, Libres Infancias. Y si no tenés el mail, que es libresinfancias@gmail.com o infancianslibres2017@gmail.com, que esos contactos enseguida, o sea, tenemos trabajo, pero siempre algún que otro compañero o compañera vamos contestando y nos vamos dividiendo tareas como para hacerlo ágil. Y sí, el tema es también entender, ¿no? ¿Con qué objetivo? No es solamente para acompañar o para poder aceptar y conseguir el documento y saber cómo tengo que ir a hablar a la escuela, sino también entender de que, a ver, las familias de infancias libres salimos de nuestros hogares, de la comodidad, del confort o del laburo, digo, somos laburantes, ama de casa, es yo, y nos transformamos de un día para otro en activistas, ¿no? Y tenemos como ese objetivo de visibilizar eso que no está visibilizado, ¿no? Dar las discusiones en diferentes espacios donde no está, que si sabemos que si no estamos nosotros o nosotras, no está esa discusión ahí. Entonces también eso, entender a la hora de asumir un compromiso, no nos juntamos a llorar por lo mal que nos va en la vida solamente y nos quedamos ahí. Sí, capaz que lloramos, capaz que nos abrazamos, pero eso lo transformamos en lucha, Lucha. en organización. Y nada, ¿no? Tenemos como objetivos que pensamos que son utópicos, pero que sé que se está resquebrajando y que en algún momento vamos a llegar. Que no nos vamos a morir en el intento, no sé, pero en algún momento vamos a lograr que esta sociedad empiece a cambiar, ¿no? Así que eso también que tenga en cuenta la familia, que no solamente es decir, bueno, listo, aceptó a mi hijo o a mi hija, ¿no? Es un montón de trabajo que hay que hacer y primeramente de construirme yo. Una compañera siempre dice esto y yo lo recalco porque es así tal cual. Estas niñeces vienen a parirte a vos, nos vinieron a parir. No somos las mismas madres, no tenemos la misma crianza que quizás con hijos mayores o menores, ¿no? Nos ha cambiado la mente, ¿no? Nos ha cambiado la forma de vida, todo lo que naturalizábamos. Nada, hoy lo ponemos en cuestionamiento, hoy le damos discusión. Entonces, es un re trabajo, pero es maravilloso. Es maravilloso lo que hacen. Yo realmente cuando conocí Infancias Libres dije, esto tenemos que seguir impulsándolo. Yo estoy trabajando junto con una colectiva que es y una asociación civil que se llama Contrata Trans, tratando de impulsar la inclusión laboral trans en mi espacio de trabajo, que no es un lugar menor, es la Cámara de Diputados de la Nación, y siempre militando desde estos espacios para que las compañeras tengan las mismas posibilidades que las compañeras cis. Qué importante esto que decís y que marcás, que es una discusión que venimos dando desde los feminismos transfeministas interseccionales, ¿no? Hablar de esta posibilidad
de distintas opresiones, que no solamente nos tenemos que quedar con esto de la mujer oprimida y la diferencia entre vos sos más o menos mujer que yo porque yo tengo vulva y vos tenés pene, que es, a ver, si nos ponemos a pensar en términos humanos, sigue siendo una completamente banal, medirnos por nuestro órgano sexual, a ver quién es más oprimida que la otra. Y realmente desde nuestro espacio, por lo menos, y sé que desde muchos espacios más, como el de ustedes y demás, estamos tratando de cambiar un poco la mente de las personas, empezar a pensar de manera conjunta. Lo que decían varias compañeras en el chat que iba viendo, pensar de una manera no binaria, entender que una persona trans puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser no binaria, no hay una... siempre parece que incluso dentro de la transexualidad tenemos que definirnos como varón o como mujer y no hay otra escapatoria a esa ecuación. O sea, o sos mujer o sos varón y siempre heterosexual. Nunca podés ser una persona trans lesbiana. No podés serlo. Incluso hemos tenido varias discusiones con compañeras también trans que no, en su momento no podían llegar a entender lo que era o cómo esto no tenía que ver una cosa con la otra. Pero realmente yo creo que estamos haciendo el cambio, que va a llevar mucho tiempo. Siempre considero que el tema infancias tiene que ser el espacio propicio para cambiar la realidad. Siempre se dice que las niñas son el futuro, y realmente las niñas son el futuro. Realmente es a donde tenemos que hacer mella. Obviamente sin dejar de lado que hoy en día tenemos una tasa de mortalidad en cuanto a las personas travesti trans, sobre todo en las mujeres trans, muy alta, una expectativa de vida muy baja y condiciones laborales paupérrimas. Y hay muchísimo trabajo que hacer. Pero creo que de la mano de todos, desde organizaciones como las de ustedes, organizaciones como las nuestras y demás, siempre vamos a poder salir adelante y conseguir, ¿no? Conseguir derechos. Pero no solamente conseguirlos en términos de tengo una ley bonita para decir que mi país tiene una ley bonita. Tengo una ley que realmente se puede aplicar, que realmente es aplicable, y ustedes seguramente lo vivencian en carne propia con sus hijes. Mucho también de lo que hablamos nosotras es de la invisibilización de las masculinidades trans. La mujer trans, el varón trans, perdón, es como que no existe tampoco. Hay todo un trabajo bastante profundo en lo que es la colectiva trans en términos generales. La verdad, yo sí, les felicito por el trabajo que están haciendo. Saben que desde Red contra las Violencias también tienen un equipo interdisciplinario que les apoya, quizás no a nivel nacional porque todavía no somos tan grandes, pero sí a nivel provincia de Buenos Aires, que estamos trabajando en la provincia, ayudando a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros a afrontar situaciones de violencia, que ya te digo, es muy difícil tratar de encarar una situación de violencia en cuanto a una persona trans. No, hay momentos en donde no me han aceptado la denuncia. Y he tenido que... Los organismos que se encargan de proteger a la niñez, por ejemplo, ¿no? O esta ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, todavía no pueden vislumbrar las infancias trans. Digo, partiendo de esa base, ¿no? O sea, vos estás como empapada también en la adultez, pero para nosotros es muy importante, digo, se les vulneren y se les violentan los derechos en todos los espacios, en el sistema de salud, ¿no? Con esta medicina que también obviamente es claramente biologicista, ¿no? Sí. Que tiene que corregir y normalizar esos cuerpos como algo obligatorio. Y que a la hora de que vos tengas que denunciar, por ejemplo, ¿no? También hay como se hace agua ahí, ¿eh? La ley es clara y dice que las instituciones tienen que cumplir, miren, con el trato digno. En esa ley de identidad de género habla del trato digno, tiene que expresar el trato digno como para que la gente diga, che, tenemos que tratar dignamente a las personas trans. Y sin embargo también es bastante difícil, porque las leyes de protección, por ejemplo, a la infancia o a las infancias, tampoco están pensadas para las niñeces trans. Entonces también hay como dar ahí una discusión. Y yo creo que las infancias, más que el futuro,
Son, están siendo el presente, ¿no? Y se está poniendo cada vez más, visualizando más, pero porque nosotros también estamos empujando esa lucha. Y porque estamos llevando la voz de nuestros hijos y de nuestras hijas. Yo creo que son el presente y que todas estas cosas que ahora vos me contabas que se estaban como discutiendo, ¿no? De cómo entender una persona trans que puede ser lesbiana, digo, estas infancias como que ya la tienen, Claro. así, vos ves atravitas que ya se denominan lesbiana, vos ya estás viendo a una masculinidad trans, a un niño trans que dice que es puto, digo, y estás viendo que el día de mañana están pensando quizás en gestar, ¿no? Esta discusión también dar, ¿no? Cuando piden estas masculinidades chiquititas en el aborto legal, saben que es un derecho para ellos también, Sí, porque totalmente. tienen claramente la visibilización de que también pueden gestar y que también el día de mañana, si quieren, tienen el derecho y quieren el derecho para abortar, que es algo que también está invisibilizado cuando pedimos el aborto legal, ¿no? Solamente para las mujeres, y no, ahí hay un montón de identidades que también, entre ellas las masculinidades trans, Sí. que también pueden gestar y que también tienen la posibilidad el día de mañana de que si deciden gestar y ser padres, van a poder hacerlo desde sus propios vientres. Y si saben que la lactancia no es materna, saben que la lactancia también la pueden dar. Y se están dando todas estas discusiones y ya tienen esta impronta política, por así decirlo, estas niñeces. Y yo les digo, compañeras, compañeros, compañeras, quienes estén viendo, no tarden mucho en pensar y en hacerse muchos cuestionamientos porque estas niñeces les van a pasar por encima. Avanzan de una manera, es hermoso lo que lo distinto que cómo vienen ya. Yo tengo 26 años, voy a cumplir ahora 26 años. No soy tan adulta, pero tampoco soy tan joven y veo un cambio en las generaciones que es terrible, es emocionante, es hermoso, porque aparte vienen con la militancia, ¿verdad? Ya vienen con esa militancia de no a nivel partidario, pero a nivel político, de gestar estas ideas políticas y de manifestarlas. Y De identidad. es hermoso lo que hacen. Me quedo también con ese comentario que dijiste vos, el tema de, y que también una compañera lo puso ahí, que un varón no puede menstruar, el tema de cómo las masculinidades trans nos apoyan, las mujeres cis, en todo lo que es la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, y tuve una discusión muy grande con una persona una vez que se reía, se mofaba en redes sociales, en Facebook precisamente, porque decía, pero ¿y cómo va? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué pide aborto legal si ni siquiera puede quedar embarazado? Y yo abajo le pongo, lo que pasa es que no entendés, es una identidad trans masculina. Biológicamente nació con útero y puede quedar embarazada. Y eso es lo que vos no entendés. Hay tantos casos de correcciones, de intentos, la famosa corrección, la violación correctiva, donde han violado a mujeres lesbianas y a identidades transmasculinas por el hecho de pensar que les van a corregir, como que fuera algo que sea necesario corregir, ¿no? Por medio de una violación, y han surgido embarazos de eso y han perdido el derecho a realizarse la interrupción voluntaria de ese embarazo no deseado y producto de una violación. Por eso también es la lucha Sí. por el Es aborto. la corrección por desobedecer en realidad. Exacto. Es esa corrección que se aplica por desobedecer a la norma y que, no es, y que nuestras infancias también sufren. En los ámbitos escolares, por ejemplo, también lo sufren, ¿eh? Vos fíjate que esas corporalidades no están habilitadas en ningún lado y también generan los compañeros y compañeras un alto morbo de decir, ¿cómo esta es una niña con pene? ¿Cómo este es un niño con vulva? O sea, si es niño, tiene que tener pene. Y también en los baños escolares sufren abusos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a investigar y vamos a corregir eso que es anormal, porque a estos niños y a estas niñas que también traen violencias de sus hogares, que también traen prejuicios de sus hogares y un montón de cuestiones, que también traen estas conductas abusivas, porque también quizás son abusados en un montón de aspectos. Los replican en nuestros hijos y en nuestras hijas, ¿eh? Y solamente por desobedecer, y solamente también por no estar habilitadas
en ningún, ni legitimades, olvídate, porque no se habla. Es, bueno, te respeto la ley de identidad de género, porque me venís con la ley en la mano, mamá, papá, pero es un niño más, o es una niña, va a ser un niño más o va a ser una niña más, ¿no? No deja de replicar esa lógica binaria, invisibilicemos, no nombremos, ¿no? Porque los padres y las madres nos van a venir a matar, o docentes que no se animan a poder hablar de identidad de género, por ejemplo, en primer grado, porque los padres y las madres de las otras familias, de esos niños y esas niñas, quizás vienen y les hacen problema a la institución, y lo que no están entendiendo es que están yendo en contra de los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Así que eso también sucede, y lo pasan los niños y las niñas. Es un poco, ¿no?, de esto, ¿no?, de este famoso eslogan que se utilizó en su momento cuando salió la ley de... Va, en realidad hace años que está la ESI, pero cuando empezó todo el auge de apliquemos la ESI, apliquemos la ESI, de con mis hijos no te metas, yo no... O sea, siempre visibilizando de ese lado, ¿no? Con mis hijos no te metas, pero vos tenés derecho a meterte con les hijes de otra persona. Es un poco... Es un poco una necedad, creo, también, que se aplica. Y creo que también el Estado no se pone en el papel que debería cumplir en estos casos. Un papel de, bueno, señor, bueno, señora, esto es una cuestión que hay que visibilizar, que existe, y hay niñas sufriendo por esta discriminación. Vos misma nos fuiste contando el tema de los suicidios, distintos flagelos que van sufriendo las niñas durante todo su crecimiento y su desarrollo, y lo importante que sería crecer como un niño normal. Imaginemos normal, ¿no? Llamando lo que es la normalidad, ¿no? Dentro de lo que sería un niño cis, ¿no? Un niño cis crece así. ¿Por qué mi niñe, que es un niñe trans, no puede vivir la misma infancia? O sea, ¿por qué se le niega el derecho a vivir una infancia en paz? Porque eso también lo ponemos en discusión, el tema, y también es lo que planteamos, ¿no? Cuando la escuela te dice es un niño o una niña más, nosotros decimos no. Es un niño o una niña trans, ¿no? Claro. Es habilitarle ese tercer lugar, y lo que queremos es que tanto en las instituciones como en la sociedad se habilite ese tercer lugar, ¿no? O todos los lugares que sean necesarios habilitar. Pero nosotros estamos hablando de la identidad trans o travesti, ¿no? Ese tercer lugar. No es la inclusión, eso que siempre se habla de, bueno, vamos a incluir. Incluimos al niño raro o al niño anormal a nuestra normalidad. Seguimos replicando la misma lógica y lo seguimos viendo desde nuestra normalidad, cisgénero y todo lo que ya sabemos. No es incluir, estamos pidiendo construir algo nuevo, ¿sí? Estamos pidiendo que en estas instituciones arcaicas se resquebraje un poco la estructura y empezar a construir algo nuevo, con estas infancias adentro, ¿no? Los niños y las niñas tienen que estar adentro de las escuelas porque es su derecho, y porque cuando vos hablas de, yo no me quiero ni meter ni ahondar, ¿no?, en estos grupos religiosos de con mis hijos no te metas y toda esa cosa, pero también es un poco esto, ¿no? Son antiderechos, me parece que tiene que ver con eso, son antiderechos, ¿no? Es el, acá nadie convierte, por más que vos visibilices una temática, no vas a convertir a ningún niño o niña en algo que no es. ¿Sí? Vas a poder habilitar a esa personita, que también va a ser un futuro ciudadano o ciudadana y que va a compartir estos espacios con los niños y las niñas trans, a que respete, ¿no? A que salga de ese prejuicio que tiene ese papá o esa mamá, porque una iglesia o un pastor le está diciendo todo lo contrario, pero el tema es respetar, no es que tu hijo o tu hija va a ser trans, sino que tiene que ver con respetar al otro o a la otra, o al eotre. Así que me parece que tiene que ir por ahí también, como habilitar ese tercer lugar. Y bien, creo que el tema de nombrarlo y nombrarlo sin tapujos, sin miedo y sin ese sentido de que ay, voy a decir algo que no va, o que siempre tenemos esa misma discusión a la hora de la incorporación de una inclusión verdadera del laboral trans, que muchas veces me dicen, porque el Estado para mí el Estado también es conciliador de eso, sabe que es un poder bastante importante lo que es la cuestión religiosa y no sé, a nivel político, partidario, lo que sea, me parece que tienen como bastante movimiento y me parece que también tiene una mirada conciliadora al Estado de no quererse poner a un sector de la sociedad en contra, pero a la vez también no debe ir en contra de los derechos de los niños, niñas,
Por supuesto, ¿no? Porque es garante de esos derechos del Estado. El Estado nunca se tiene que olvidar de que es garante de los derechos de todas las niñas, ¿no? Cuando ahora se habla de que es con todes, con tiene todes. que ser con todes. Exactamente. Además que estamos hablando, en este caso, vos que ahora que estás nombrando esto en particular, que es tan importante decirlo, estamos hablando de un derecho humano básico, que incluso Argentina se ha comprometido de manera internacional en preservar los derechos para los colectivos trans, travesti, incluso de la colectiva LGBTIQ en general. Entonces la preservación de derechos no es algo tomado a la ligera, sino que nuestra misma Constitución Nacional dice que deben respetarnos más allá de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Lamentablemente vivimos en un sistema de pujas y todavía vemos que la Iglesia sigue haciendo una puja muy fuerte sobre lo que son las instituciones que deberían ser laicas. Y tenemos maestros y maestras que todavía no se animan a dar el paso de empezar a hablar de niñeces trans. Hablarlas claro. Es empezar a respetarlas, hablarlas desde el sí, y además cumplir con las leyes nacionales, ¿no? O sea, tienen herramientas como para poder hacerlo, eso también desde los docentes, más allá de los miedos y los temores, tienen para ampararse. Sí, totalmente. Digo, así como nosotras las familias tenemos leyes para hacerles respetar los derechos a nuestros hijos y a nuestras hijas, los docentes también tienen leyes, ¿sí? Y agarrarse de estas cuestiones como para evitarse problemas. Lo que pasa es que también hay persecuciones de inspecciones, digo, más allá de que las escuelas sean públicas y laicas, hay mucho de esto de lo religioso metido en el medio porque cada docente, digo, cuando yo decía hoy, para que una familia pueda acompañar a su hijo, a su hija, a su hija, tiene que deconstruirse, el docente o la escuela tiene que hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. No va a poder acompañar como corresponde a una niñez trans o travesti dentro del espacio educativo si no hace una propia revisión de todos los prejuicios que trae encima, ¿no? Si no deja de lado esa religión, que obviamente que es respetable, mientras que no vaya en contra de los derechos de estos niños y de estas niñas, ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí, tiene que haber una revisión, y tiene que haber una crisis, y tiene que haber una autocrítica interna, bastante importante como para poder acompañar, porque si no seguimos haciendo lo mismo, seguimos dando la mugre abajo de la alfombra, y saben, la escuela no ve una oportunidad, o sea, ve al niño o a la niña trans como una problemática y no como una oportunidad para mejorar, ¿no? Y estas niñeces nos vienen a traer una oportunidad para mejorar. Sí, totalmente. Siempre hablamos cuando estamos tratando de hacer, que yo la ayudo mucho a Marién, que es la responsable de todo lo que es Contratá Trans, de una transición de empleo, ¿no? De aplicar, de empezar a aplicar la normativa que nosotras más o menos diseñamos para que se respete de manera íntegra a la persona trans que va a empezar a trabajar en ese espacio de trabajo. Y sí, hay que tener un montón de contemplaciones, pero ¿por qué? Porque seguimos viviendo en este sistema que no las contempla. Entonces, yo fijo más o menos un marco normativo de trabajo como para que a la compañera o al compañero se le respete porque, a ver, si yo tengo un espacio de trabajo en el que comparto constantemente con personas cisgénero, no es lo mismo que compartirlo con una persona trans, pero no porque no sea igual a nosotros o sea diferente o tenga algo en particular con lo cual no encaje en el sistema, sino que hay un montón de mecanismos de discriminación y de exclusión que hacen que yo tenga que tener más cuidado a la hora de incluirla para que esta persona no termine lastimada y fuera del sistema y recontra enojada porque la están haciendo pasar un momento horrible y que realmente Claro. Hagan desistir de esa manera. Porque si yo voy al laburo todos los días y todos los días mi compañero me está diciendo traba, 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 traba de manera despectiva o utiliza pronombres que no corresponden al género con el que yo me identifico o constantemente me están acosando con preguntas como si me hice la operación, si no me hice la operación, si realmente es algo para tener en cuenta y para llevarlo adelante. A nosotras mismas en la cámara nos pasa del momento de tratar de respetar a las personas, que muchas veces vienen las consultas de parte de lo que es asesoría jurídica y me toca a mí porque soy la única abogada que sabe algo de perspectiva de género.
Yo siempre digo sé algo, porque la realidad es que uno estudia y se prepara y trata de meterse, que aprende muchas cosas con la militancia y escuchar de otras personas que saben. Pero siempre estamos en constante deconstrucción y estamos en constante aprendizaje. Esa es la única manera de cambiar las cosas. Estar en constante aprendizaje, entender que uno tiene un montón de falencias que tiene que cambiar. Y vienen con estas consultas y me dicen, no, pero no tiene el cambio registral. Yo no lo puedo cambiar así porque el banco me va... No, a ver, si tenemos una ley de identidad de género. La ley de identidad de género me propone una fórmula, pongamos lo que está en la fórmula y se respete la identidad de la compañera. ¿Cuál es el problema? Si tiene un problema el banco, hay que hacerle un juicio al banco porque está incurriendo en una falta grave de la ley de identidad de género, que es una ley nacional. O sea, adáptense, porque aparte había 10 millones de resoluciones, pero ya te digo, es un problema de tener que tener en cuenta distintas, distintas cuestiones, analizando lo que es el colectivo trans. Y me pasó mucho al criticar esta inclusión, inclusión en lo que es el Banco Nación. Ponen dos cláusulas a las que muchas compañeras no van a llegar, ni muchos compañeros. Siempre hablamos de lo mismo, gran parte de las personas del colectivo trans tienen antecedentes penales. ¿Pero por qué tienen antecedentes penales? Porque el mismo sistema las empuja a estar en la calle. Claro, sí. En el trabajo sexual. Entonces, bueno, me podés pedir que una compañera venga sin antecedentes penales porque, por ejemplo, alguna contravención siempre va a tener. Entonces, nunca sigue siendo inclusivo de verdad esa inclusión de personas trans en el trabajo. Igual que el tema de la idoneidad en el cargo. Vos tenés que darle un espacio para que trabaje y que con ese trabajo pueda empezar a capacitarse. ¿Cuántas compañeras han sido excluidas de sus hogares? ¿Cuántos compañeros han sido excluidos de sus hogares por ser personas trans? Y que no han podido terminar el secundario, no han podido estudiar en una universidad, porque claramente los problemas económicos lo han sobrepasado. Y cuando ya te empezás a meter en el camino de la, de la marginalidad, lo único que hacen es marginarte, te va a ser muchísimo más difícil acceder a los mecanismos de derechos básicos del Estado como una mujer cis, como le puede pasar a una mujer cis. Entonces ahí está la diferencia y ahí está el hecho de por qué venimos a pelear desde tal punto, por qué hablamos siempre de hay que dar más derechos o hay que aplicar más derechos, porque francamente es lo que claro. Pasa. Tenemos ojalá no necesitáramos cupos y esas cuestiones, ojalá, pero bueno, eso, pero no pasa, lo necesitamos. Ojalá no se requiera tener, no sé, un bachillerato como la Mocha Celis para personas trans y travestis que puedan hacer su secundario en mejores condiciones y de respeto. Ojalá no tengan que existir los consultorios de la diversidad y que todo el sistema de salud atienda como corresponde a las personas trans y travestis. Pero falta un montonazo, y para que suceda eso, me parece que la academia no nos da no da ningún tipo de herramientas para esto, ¿no? O sea, vos podés ser muy idónea en tu profesión, y ser una destacada o destacado, pero no tenés perspectiva de género, no conocés, o hablas de afuera, ¿sí?, tocando de oído en un montón de cuestiones, y me parece que, no es lo mismo. Que la clave también tiene que ir en escuchar. Nosotras como mamás o como asociación, escuchamos un montón a las compañeras trabas y trans para poder visualizar qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Qué era lo que no queríamos que nuestras hijas pasaran, por ejemplo. Y escuchamos a las compañeras que tenían el trabajo territorial y que tenían toda la experiencia. Y me parece que también desde la academia lo que tienen que hacer es eso, empaparse con las organizaciones, con las personas que la viven cotidianamente. Eso es lo que siempre discutimos también, ¿no? Que claro, nos incluyan. La fuente, siempre pedimos, no sé, en las mesas de trabajo, ¿no? Siempre tiene que estar esta mirada de las personas que conocemos lo que está sucediendo y cuáles son las problemáticas territoriales y demás, en este caso de las niñeces y adolescencias trans y travestis, ¿no? Porque si no, desde el escritorio muchas veces hay mucha buena voluntad, como por así decirlo,
Pero no tienen esa mirada transversal, por ejemplo, que tenemos. No tienen ese oído o esa mirada, o no son críticas del lenguaje, por ejemplo.